pues encantado de saludarle, felicitarle, porque implantar la marca de una manera tan potente en esta comarca, creo que es para estar de enhorabuena. Pues sí, la verdad es que estamos encantados, pero bueno, gran parte del mérito, por no decir casi todo, es de la familia Moy, que viene ya desde hace años realizando un trabajo excelente. 60 años ya que celebramos hoy, trabajando muy bien en el sector, no tantos años con Mazda, pero desde que estamos con ellos, la verdad es que el crecimiento de la marca en la región ha sido espectacular y en eso seguimos creciendo día a día, en parte con los nuevos productos que estamos lanzando cada año, pero también, como digo, fundamentalmente por ese buen trabajo que toda la familia y todo el equipo de Moy Motors pues lleva haciendo en esta zona. Sí, no solo aquí, sino en general a nivel nacional. Nuestra expectativa es que este año vamos a crecer pues alrededor de un 25%, aunque va a estar muy condicionado por las limitaciones que todavía seguimos teniendo en disponibilidad de componentes. No tenemos toda la producción que necesitaríamos, pero en cualquier caso es un crecimiento muy sano y por lo tanto pues estamos contentos y satisfechos con ese resultado, con esa previsión. El MX-30 es nuestro primer eléctrico y además este año tenemos otra novedad, y es que saldrá una versión del MX-30 híbrida enchufable, pero con una concepción de la hibridación enchufable muy novedosa, única de Mazda, que consiste en que el coche se mueve siempre por el motor eléctrico, pero va a llevar un motor rotativo, que es una tecnología tradicional de Mazda y exclusiva de Mazda, que funciona como generador. Es decir, que cuando se acaba la batería, el generador, el motor rotativo, actúa como generador y la recarga, con lo cual nos permite hacer viajes pues de toda la extensión que queramos, porque no tenemos la limitación de tener que encontrar un punto de recarga para recargar la batería, sino que el motor rotativo como generador es capaz de recargar la batería y nos permite seguir conduciendo pues prácticamente sin límite. La verdad que estamos muy contentos de el crecimiento que venimos teniendo estos últimos años y que nos está permitiendo pues dar pasos adelante como este, con bueno pues con exposiciones cada vez más grandes, donde podemos dar servicio a cada vez más clientes y bueno, esto gracias a que socios como Moy y ciudades como esta pues nos apoyan y creen en nosotros, así que sí, un momento de celebración. Bueno, pues se lleva un coche hecho por gente que le gusta mucho los coches, ¿no? Por auténticos artesanos de la conducción y yo creo que ese es el resumen, ¿no? Que somos una marca de coches hechos para gente que le gusta conducir, ¿no? Creo que tenemos una marca muy enfocada en un diseño muy, muy bueno, muy llamativo, que gusta a mucha gente, tecnologías novedosas y muy innovadoras, pero con cabeza, ¿no? Y bueno, apostamos también por la fidelidad. De hecho, recientemente hemos ampliado nuestra garantía a 6 años y eso es fruto de que confiamos en nuestro producto. Muchísimas gracias. La verdad que nos hace muchísima ilusión poder celebrar 60 años de una trayectoria laboral y aprovechando con las inauguraciones de la nueva Mazda para la Safor. Tenemos un montón de ilusión, ganas, con todo el equipo súper motivado y queremos hacer historia con esta nueva marca. La verdad que a nosotros siempre nos gusta decir que no nos gusta vender coches, nos gusta asesorar a nuestros clientes, que los consideramos más que clientes amigos, en la etapa o en el viaje para la adquisición de su movilidad. A nosotros nos gusta decir muchas veces que las etapas de la venta de un Mazda es un proceso que enamora, ¿no? O sea, tiene un diseño, es una experiencia inigualable el adquirir, y la prueba de ello son todos los clientes que tienen Mazda, que están todos encantados. Todo lo que
intentamos es eso, no vender un coche, sino ser los proveedores de su movilidad. O sea, nos gusta, nunca mejor dicho, ser proveedores de movilidad para nuestros clientes o amigos, mejor dicho. ¿Y los próximos 60 años, Javi? Esperamos poder volver a cumplir 60 años y poder celebrarlo con todos vosotros. Sí, 60 años de mucho sacrificio, esfuerzo y todo se ha hecho con mucho cariño. Así que nada, felices de estar y de pensar ya los próximos 60. Tenemos mucha ilusión con la marca, se espera un gran crecimiento. De hecho, hay un plan de producto espectacular, ya lo iréis viendo. Y nada, seguir pensando en crecer y crecer. Ser honestos con nuestros clientes, ser honestos con la forma en la que hacemos las cosas y darle muchas vueltas a cómo ser asequibles para la gente, tanto en vehículos como en postventa. Intentar siempre estar al alcance de la gente. Eso es realmente lo complicado, ¿no? Vender el coche es lo más fácil, lo difícil es luego mantener al cliente los 4 o 5 años y que luego vuelva a renovar. Y eso se hace, como te decía, con mucho trabajo, sacrificio y honestidad. Bueno, es que si ni a una prova del esfuerzo y de la trayectoria que se afecte en molt de sacrifici, en el suor de una familia y desde luego en la tenacidad de superar las adversidades, es la prova de que se fan 60 anys y creo que es un aniversari que mereix la pena cumplir. Parla bé del pols econòmic de la nostra ciutat. És el múscul econòmic, el de les empreses, el que garantix el pols de tota una ciutat i crec que està bé contribuir al desenvolupament i la prosperitat i la riquesa de les nostres empreses també des de l'ambició de seguir creixent i de seguir expandint-se com ha fet el grup Moi Motor. Sí, la col·laboració público-privada és fonamental. Les empreses creen la riquesa i l'Ajuntament ha de posar les bases, com hem fet estos anys complicats i com farem també esta legislatura per a que la generació de prosperitat siga possible des de la col·laboració público-privada. N'hi ha que entendre el sector empresarial, conèixer-lo a fons, i aquesta és la missió que tenim des de l'Ajuntament, i des de luego ser còmplices en aliances, en el treball compartit que estem fent tots estos anys, dels seus projectes empresarials, de les seues perspectives de creixement i d'allò que volen aportar a la seva societat. Thank you.
Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Señor alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, presidente de Mazda Automóviles España, Chema Terol, falleras mayores de Gandía y presidente de la Federación de Fallas, Telmo Gadea, clientes, amigos, familia Moy. Buenas noches. Vale. Buenas noches. Suena con eco, ¿está bien? Vale, así. Hoy celebramos nuestro 60 aniversario, 60 años dedicados a la automoción y cuidado de nuestros clientes. Durante todos estos años hemos trabajado constantemente en la búsqueda de la excelencia en cada uno de nuestros servicios, consiguiendo que nuestra profesionalidad sea un punto diferenciador, no tan solo en la comarca, sino también a nivel autonómico. Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de vosotros, nuestros más que clientes, amigos. Algunos de vosotros hace ya 60 años que confiaron en Els Bessons, mi tío Andrés y mi padre Eugenio, en sus duros inicios como taller y posteriormente inundando nuestras comarcas de camiones y furgonetas allá en los 70s. Ese apoyo sigue hoy más viva que nunca, con más de 90.000 vehículos entregados durante estos años, de todas nuestras marcas representadas y 40.000 metros dedicados a la movilidad en nuestros centros de Gandía y Denia. Para conseguir tan alto grado de calidad, hemos contado con el mejor equipo humano. Nos encanta llamarnos familia Moy, porque así lo sentimos. Si algo nos ha caracterizado durante estos 60 años, es que todos nuestros trabajadores y proveedores son parte de nuestra familia. Como muestra de ello, fuimos el primer concesionario de España en crear un protocolo de igualdad e implantarlo. En un negocio de hombres, hemos logrado una familia Moy compuesta por un 40% de mujeres que ocupan un 60% de los cargos directivos de Moy Motor. Esta pequeña acción es tan solo un ejemplo de nuestra apuesta social, porque nuestros fundadores fueron, en los años 60, impulsores de la responsabilidad social corporativa sin saberlo. Gracias a su trabajo, numerosas pequeñas empresas pudieron adquirir sus primeras furgonetas. ¿Cómo? Els Bessons financiaron esas compras, algo inédito en aquella época. Pero con ello ayudaron al tejido empresarial valenciano y a la sociedad en general, porque si hay trabajo, hay oportunidades para todos. Estamos seguros que a toda nuestra gran familia Moy le deparan muchísimas oportunidades. Algo me han contado. Porque si algo hemos aprendido en estos 60 años es que el trabajo y la constancia son imprescindibles para seguir creciendo y queremos hacerlo a vuestro lado, siendo los copilotos de este futuro tan esperanzador. Y no me quiero exceder más, pero no puedo terminar este discurso sin agradecerle a nuestro padre su esfuerzo y dedicación, porque nos ha dejado una gran empresa, pero también un legado que mantendremos vivo como mínimo durante 60 años más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a nuestro alcalde, José Manuel Prieto. Y expresar un agradecimiento en nombre de toda la ciudad a esta gran empresa, a esta familia que contribuye a la dinamización, a la economía de la ciudad por básicamente dos cosas que creo que resumen una trayectoria de varias generaciones que es también en agradecimiento a quienes antes que vosotros fundaron la gran familia que hoy sois. El primer agradecimiento es a vuestra trayectoria. 60 años explican bien el desarrollo de una ciudad y, lo más importante, el pulso económico que sois las empresas para Gandía. No hay ciudad sin la contribución a la riqueza colectiva del trabajo empresarial y vuestra trayectoria está hecha de tesón, de esfuerzo, por qué no decirlo también, de mucho sacrificio, pero creo que es un sacrificio recompensado que debemos agradeceros a vosotros y a quienes antes que vosotros hicieron posible Moy Motor. Y el segundo agradecimiento es a vuestra contribución a la ciudad, porque si bien hay generación de riqueza, contribución a la economía, hay también un retorno
de esa actividad económica que incide en positivo en Gandía. El pulso económico que somos, la capitalidad que ejercemos y últimamente también, gracias a vuestro empeño, la capitalidad del motor que orgullosamente ejercemos con nuestra feria, es gracias a vuestra contribución social y de ciudad que todos los días renováis, abriendo la persiana, generando puestos de trabajo y dando esperanza e ilusión a tantas familias. Por esas dos cosas que lo expresan bien todo, muchísimas gracias, que lo mejor esté por venir y que de esa contribución siga sirviéndose una capital orgullosa como es nuestra ciudad de Gandía. Gracias a todos, gracias a vuestro esfuerzo y gracias a la familia de Moll. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un día tan importante como es el día de hoy para nosotros y para toda la familia. Y vamos a ello. Hoy es un día muy especial para la gran familia que formamos Moll Motor. Nuestro 60 cumpleaños y la inauguración de las nuevas instalaciones de Mazda. En los 60 años que hoy celebramos, hemos ido creciendo y consolidando el Grupo Moll, trayendo marcas líderes de gran calidad en nuestra ciudad. En el año 2010 arrancamos un viaje increíble con Mazda, una marca con una calidad excepcional y un producto que enamora, pero sobre todo por el gran equipo humano que la conforma. Queremos agradecer a Mazda todo su apoyo y a todos los que podéis disfrutar de sus modelos, calidad, tecnología y diseño. Por todo esto, queremos darle el protagonismo que se merece con estas nuevas instalaciones que hoy todos disfrutamos. Igualmente, quería agradecer a tanto a los fieles seguidores de la marca, conocedores de las excelencias de Mazda, como a toda una nueva ola de personas que habéis descubierto el mundo de Mazda con nosotros y que disfrutáis de todas las novedades y las evoluciones de esta magnífica marca. Gracias de todo corazón. También me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer todo el esfuerzo e implicación de todos nuestros, de todos mis compañeros que formamos esta gran familia de Moll Motors, la gran familia. Y muy especialmente a mi hermano Víctor por todo su apoyo día a día. Sin más, no voy a exceder más, que estoy un poquito nervioso, pero bueno. Quiero cederle la palabra a nuestro gran amigo y presidente de Mazda Automóviles España, Chema Terol, a quien le agradecemos todo su apoyo e implicación. Y en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a celebrar esta ocasión tan, tan especial como son los 60 años de este negocio impresionante que tiene ya una trayectoria, pues como vemos, de 6 décadas. Y antes de nada quisiera dar las gracias muy especiales a Eugenio, el patriarca, el que empezó todo esto y que es el artífice, el que impulsó los inicios de esta gran empresa que tan excelentes resultados viene aportando desde hace ya tantos años. Eugenio pues es un empresario de raza que con su esfuerzo y con su ingenio y con su creatividad pues ha sido capaz de poner en marcha algo que ahora sus hijos continúan con un nuevo impulso, con nuevas ideas, con una creatividad también espectacular. Y en ese sentido quiero agradecer tanto a Javier como a Víctor el esfuerzo que hacen no solo para el desarrollo de la marca en la región, sino también en su aportación en el, como presidente de la Asociación de Concesionarios Mazda, donde siempre contribuye con ideas, con creatividad, con un planteamiento muy moderno y muy actualizado de las cosas que nos ayuda a seguir mejorando también como marca. Así que nada, muchísimas gracias a toda la familia y a todo el equipo de Moll Motors por su enorme contribución a las ventas de Mazda en esta región de España y también darles la enhorabuena una vez más a todos por esos 60 años y que sean los primeros de muchos más de éxitos y de colaboración con Mazda. Muchísimas gracias. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see your
your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta fall.